Hi, my name is Daniel Milan Cabrera. I'm from Mérida, Mexico. My grandfather taught me the first lessons of Mexican guitar in a genre called Trova Yucateca. But I became more interested in Mexican music, so I started learning other styles from different regions. I've played Mexican music in many parts of the world, and people really like it, because Mexican music is expressive and it can bring joy to the soul. It is good for dancing, but also can be nostalgic. In this course, we will learn 7 rhythms. First will be Ranchero Waltz, which is a rhythm brought by Europeans in the 19th century. Second rhythm is Son Ismeño, some traditional waltz from Oaxaca. Third rhythm will be polka or ranchero polka, also brought by Europeans in 19th century. The fourth one will be bolero ranchero, which is the famous rhythm played by trios, and we use the ranchero to differentiate from bolero yucateco or bolero cubano. Then we will learn huapango ranchero, who is played by mariachis also. Sones de arpa grande, which are traditional music from West Mexico, Michoacán, Jalisco, and Nayarit, and are the roots of nowadays mariachi. Finally, we will go to Huasteco, Son Huasteco, or Huapango. I will teach the lessons in English and then in Spanish. And also I will provide chords, diagrams, lyrics, and scale diagrams for all the songs we are going to learn. Let's get started. Hola, me llamo Daniel Milán Cabrera y soy de Mérida, México. Mi abuelo me enseñó las primeras técnicas de la guitarra mexicana en un ritmo, en un género que se llama trova yucateca. Pero poco a poco me fui interesando más en otros géneros y aprendiendo estilos de otras regiones. He tocado música mexicana en algunas partes del mundo y la gente termina encantada porque la música mexicana es muy expresiva, lleva gozo al alma y es buena para bailar, pero también puede ser muy nostálgica. En este curso vamos a aprender 7 ritmos básicos que son usados frecuentemente en el mariachi. El primero es un ranchero vals, un vals ranchero, un ritmo traído por los europeos en el siglo XIX. Después, son ismeño, que son valses de la región de Oaxaca. El tercero es una polca ranchera, también traída por los europeos en el siglo XIX y es muy utilizada en el norte de México. Después aprenderemos el bolero ranchero, nombrado así para diferenciarlo del bolero cubano o del bolero yucateco. Y el bolero ranchero es muy tocado por los tríos famosos como los Panchos. Después aprenderemos el huapango ranchero, que también es tocado por mariachis. Nos vamos a ir al oeste de México, a los estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit, con los sones de arpa grande, que son los ancestros del mariachi de hoy en día. Finalmente, vamos a terminar con el son huasteco o huapango de la región huasteca. Vamos a introducir los temas en inglés y después en español. Y también para cada canción voy a proporcionarles la letra, los acordes y los diagramas de las escalas. Vamos a empezar.